Mario García, entrenador de Alebrijes de Oaxaca, al término del partido de su equipo en conferencia de prensa comentó: "Estamos a la espera de nuestro resultado. Y pues sabíamos que era así. Yo no sé qué les digo, que esto era fácil, que Correcaminos son. O sea, no vieron quiénes eran, no saben quién es Olcina, Saucedo, Eber Guzmán, Torito Silva, Hugo Sánchez. Me parece, ay Dios, no estamos viendo el torneo o a lo que estamos enfrentando. Y pues, tuvimos el segundo tiempo, la verdad que los muchachos ajustaron. Y bueno, pues así es, mira, en otro lado también gritaban. Y hoy son los últimos lugares, entonces me parece que no es por ahí, pero bueno, también por este lado hay que orientar de lo que se trata esto y de lo que se enfrenta. Estamos con 7 muchachos que vienen de segunda división y estamos enfrentando a equipos super, esto ya quedó fuera, nosotros en la tablita, en la donde quieran, pero estamos vivos. Y somos un equipo de lucha y de sufrimiento. No podemos esperar más. O sea, si cortas la nómina menos de la mitad y llevas más puntos que el otro torneo, entonces no sé de quién. O sea, yo creo que vamos a apoyar a estos muchachos que la verdad son dignos de admirar el esfuerzo que hacen. Y sí, nos falta el gol. Pero yo el segundo tiempo vi al equipo que jugó en Chivas y que le metió un baile que no, le jugó mejor que Querétaro, mejor que América, mejor que todos los partidos que vi ahora en sus fases de Copa". Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brena.